Gracias por el host. Amerito un aplauso. Venga, capítulo 5. Vamos a darle. Gracias, Faustino, por el host. ¿Qué tal, Faustino? Faustino. A ver. Wow, este lugar se ve increíble. Es como si estuviera en otro planeta. De hecho, puedo sentir el sol en mi piel. ¿No supongo que podamos quedarnos aquí un rato? Me temo que eso no es una opción. No a menos que desees pasar el resto de tu vida en este simulador. Vaya manera de arruinar el momento. Solamente digo, el fondo está diseñado para servir de distracción. Mientras más tiempo lo permitas distraerte, el simulador se volverá más fuerte. Ah, estúpido simulador. Siempre es esa cosa, ¿o no? Supongo que seguiré avanzando. Dice regañadientes. Este es el espíritu. Algo así. Venga, vamos a darle. Deja de hablar tonterías, bicho. Vale. Vale, me gusta, me gusta. Esto me recuerda más al celeste, ¿eh? Este diseño de niveles me recuerda más al celeste. ¿Qué voz más sensual? ¿Te gusta mi voz sensual? El juego similar, ¿cómo se llama? Mighty Goose. Así. Además, sí, Banzai. Mighty Goose. Pero está mal hecho. Hay muchas quejas, he leído por ahí muchas quejas. Hola, esposito. Llego tarde. Eso es muy celeste. Sí, sí, sí. Estás en cama hoy. Así fuera. ¿Hoy es día de estar en cama? No. Ah, vale. Yo no iba a votar, ustedes comenzaron antes. Pero... vale, ¿esto cómo se hace? Vale, es que tengo que hacer así y así. Ahí está. Vale. Vale, realmente el juego no es difícil, pero es satisfactorio, ¿eh? Y sí, sí, no es difícil. Bueno, he muerto 1122 veces, ¿eh? ¿Te gustan los minions? ¡Banana! No, no me gustan los minions. No me gustan los minions. O sea, no, no es que no me diga. Me da igual, ¿sabes? Los minions. O sea, no me importa. Me gustan. No es que me gusten, no, me da igual, básicamente. Lau nos dice lo siguiente: tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Está bien. Bien dicho, bien dicho. Se me cayó el qué. Me gustan los Oompa Loompa. Tiene pinta muy divertida. Sí, pero he visto que la gente se está quejando mucho del juego Banzai. Parece que el estudio no... se tomó el tiempo que debía o lo que sea. Parece que la han cagado un poquito. Yo me imagino que con un par de parches de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que no, Tom? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Igual te iba a cantar aunque no vinieras. Que lo sepas, Tom. Que lo sepas. Vamos a cantarle. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, oh Tom. Cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, Tom. Besos. No te enojes, no te enojes, no te enojes conmigo, Tomcito. No te enojes conmigo, Tomcito. Te quiero mucho, mi Tom. Estaba esperándote todo el día. Llevo todo el día diciendo, ¿cuándo va a venir mi Tom para que le cante cumpleaños? ¿Cuándo va a venir para que le cante cumpleaños? Llevo todo el día diciéndolo.
¿Dónde se va a sentar? Porque se siente donde él quiera. Por ahí te regalaron unos cofres, Tom. Agustina te regaló unos cofrecillos. Yo también te mandé uno. Realmente yo te mandé más. Pero bueno, que ahí tienes unos cofres. Cofres, sí. ¿Cómo tajeo el nombre en chino? Solo tajea a Tom. Sin el nombre en chino. Ahí había un cubo atrás. No me di cuenta. Un cubo de un coleccionable. ¿Cómo agarramos eso? Vale, ya. Creo que lo tengo. ¡Qué asco! Realmente no deseo tocar eso. Sin embargo, no veo otra forma de pasar. Ni hablar. Ahí vamos. ¿Esa burbuja? Oh, muy celeste también esa burbuja, ¿eh? Sí, eso fue desagradable. Espero que no vaya a haber más de esos. Habrá muchos más. Genial, más de esos. Hombre, obviamente. Ah, sí, si te quedas mucho te mata. Hola, Tomás. Bienvenido. Voy a poner el teclado en chino en Windows. Y ese cofrecito azul, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Frappé ni siquiera la he visto por aquí. Ni ha venido Frappé hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También. No hay muchos colores. Pues no, Frappé no está aquí. Hoy no ha venido y creo que ayer tampoco la vi por aquí. Ay, que no puedo quedarme allí. Pero ¿y cómo me quito de eso? Ah, vale. Eso se restaura. Vale. ¿Recuerdas que te dije que me que me enviaron un correo por los del pasaporte? Me acaban de cambiar la cita del 7 de junio a 3 de junio. Bueno, mejor, ¿no? Ah, pero si el 3 de junio ya pasó. El 3 de junio ya pasó. Pero ¿cómo te acaban de cambiar la cita si ya pasó el 3 de junio? Invoca el espíritu navideño. Un sorteillo. Y unas sentadillas. A ver. Navidad. Quiere que le mandes besitos. Viva la Navidad. Besitos, Tom. Vale. Exclamación. Espérate. A ver. Giveaway, giveaway, giveaway. Ok. Exclamación ganar. Exclamación ganar para participar en un cofrecito. Hola Ainhoa, ¿cómo estás? Bienvenida, guapísima. Me acaba de llegar un correo diciendo que mi cambio la cita de paso mañana para antes de ayer.
¿Y ahora qué? También quería besitos, besitos, pero tengo que seguir la carta, ¿eh? Hola, Vika, ¿cómo está, hermosa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Era un gas. 10 gases, no uno. Uno por cada sentadilla. Tarado. ¿Ya sacáis tantas cartas de esas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen eso de verdad? No sé, tienen un grupo por ahí para ponerse de acuerdo o algo, ¿no? Pisa el acelerador, Luna, pisa el acelerador. Gatitos, 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 gatitos. Gracias, Luna Bella. Eso ya somos 45. Fusión. Esos gatitos, gatitos que se vean por la señorita Luna que acaba de renovar su suscripción. Muchas gracias, Luna. Muchos besos. Muchas gracias. Esos gatitos ahí por la señorita Luna. Bien, 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 bien. Ni en los canales más grandes se ven tantos gatetes, ¿eh? Bueno, tantos emotes. Como se suscribe a alguien. a ver, ¿qué tengo que hacer? Así, el sorteo. Además tenemos un sorteo. Exclamación ganar y entran al sorteo, ¿vale? Exclamación ganar y entran al sorteo de un cofre. Y ahora le mandamos cofres a Luna porque se ha suscrito. Le mandamos tres cofres. Tres cofres. La Lune GG. Ahí está. Enviados. Y ahora, exclamación ganar. Exclamación ganar, los que no hayan puesto exclamación ganar. ¿Vale? 5 segundos y cierro esto. Ahí no, estás por ahí, puedes ponerlo también, ¿eh? Los que no lo hayan puesto, lo pueden poner. Vale, 5, choca los 5. Vale, 5 segundos para poner exclamación a ganar. 4, 3, 2, 1. Vamos allá, venga. Asínfora, Asínfora. Yo lo he ganado a Asínfora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hiciste, Asínfora? ¿Qué hiciste? El bot se enojó, ¿eh? ¿El bot se enojó? ¿El bot se enojó? ¿Quién le manda por poner tantas cosas? Por hacer spam de cosas. Ya te lo quitará el bot. Las chocó mucho así. Claro, ten cuidado con los... Mira, esto. Esto ten cuidado. Esto al bot no le gusta. Los emotes de teléfono al bot no le gusta. Bueno. Muchas gracias, Luna, por la suscripción. Agradece mucho. Ya queda menos para el especial, ¿eh? Queda poquito para el especial. 12 horas, 5 subs más. Vale. Muy buena victoria, por cierto. Porfi, suscríbete. Porfi, suscríbete. Dame tu Prime. Dame tu Prime, me tapa toda la cara, ¿no? Dame tu Prime, porfi. Especial 12 horas extensible. Sí. ¿Quién ganó? Ganó a Sinfora. La nueva Sinfora. ¿Qué clase celeste es esto? Está bueno, Tom. Lo tienes en el Steam. Eso no lo esperaba.
¿El qué? ¿Lo de Cerita? ¿Tú no has visto a Cerita? Yo creo que sí, Fraus. Yo creo que la primera vez que tú llegaste aquí viste a Cerita, ¿no? Nos encanta que Cerita cubra a cero. El modo Ordai es mi nuevo vicio. Sí. ¡Ojo, runa! Tenemos una nueva VIP por aquí. Bueno, runita, disfrútalo. Disfrútalo estos días que... Esta semana, porque la semana que viene se reinicia, ¿vale? Pero disfrútalo, runa. Muchas gracias por esas horas de apoyo al canal. No sabía que se podía canjear con los puntos. No, lo que se puede canjear es solamente esa... Ese sonidito de Cerita. Pero lo realmente interesante de Cerita es el directo. Eso es con las cartas. Hay una carta legendaria. Hay una carta legendaria que es... Que invocas a Cerita. Por eso ya son con cofres. Un paso por ahí. Recién llevo un mes. Pues mira, la semana que viene más o menos... Reiniciamos todas las horas y las mandamos a cero. Todas las horas. Las mandamos a cero. Y, vale, no tengo que romper eso. Entonces ya puedes volver a quedar en la temporada, ¿sabes? La semana que viene es el reinicio. ¿Por qué las mandan a ti? ¿El qué? Devuélvelas, acaparador. ¿El qué? Dile a ese cero que me devuelva las horas. Ya entendí, ya entendí. Lamentable, ¿eh? Ya te las envías a ti. Hoy están intensos, ¿no? Hoy estamos graciosos e intensos, ¿cierto? Vaya, cómo odio estas cosillas de baba. Lo primero que haré cuando esto acabe es darme un largo baño. A ver. A ver. Cuidado que se le cae el jabón. ¿Esto... ¿Esto qué? No llego a esa burbuja. El estado del cuerpo lo sabe. Eso son todos los días. Ayer dije, ¿cómo se nota que hoy es viernes, eh? Ayer dije, ¿cómo se nota que hoy es viernes? Y hoy, ¿cómo se nota que hoy es sábado? Se necesita tratar de sobrevivir en el juego. Y la supervivencia en el metro. Ese juego me gustó mucho. Pero no sé si lo seguiré, ¿eh? La supervivencia en el metro. No te... ¿Qué va, Agustina? Me divierto con ustedes aquí. Viernes, feliz jueves. ¿Sabes cuánto te falta de juego? Sí. Me queda el capítulo 5, que es este, y el capítulo 6. Y después me he enterado de que existe un capítulo 7. Que es como extra. Así que me quedan como 3 horitas de juego o algo así. No, pero si yo los quiero mucho. Si ustedes son mi vida y mi alma. Mañana además los voy a llevar a un sitio muy bonito, ¿eh? No sabéis lo que me va a costar lo de mañana, ¿eh? No saben lo que me va a costar el directo de mañana. Me va a costar la vida llegar ahí. Y los voy a llevar a un sitio muy bonito. Voy por ustedes. Voy por ustedes. Y me va a costar mucho, pero bueno, ahí los llevaré.
espero verlos por aquí mañana. ¿A dónde nos llevas? A un sitio muy bonito. Mañana más o menos, ¿a qué hora terminarás directo? Mañana no sé, porque mañana voy a hacer ese paseo, ¿vale? Y no sé hasta qué hora estaremos por ahí. O sea, mañana haremos un directo que será un paseo, ¿vale? Por la ciudad. Iremos a un sitio muy, muy, muy precioso. Me han dicho que es muy bonito. Yo jamás he estado. Pero bueno, eso me han dicho. Y me queda lejos, me queda muy lejos de casa. Y tengo que ir en bicicleta. Y son como una hora en bici por lo menos. Pero bueno, quiero llevarlos a un sitio diferente, que siempre llevo al mismo sitio. Entonces... veremos qué tal mañana. Traenos mejor a Cerita, con eso nos divertimos bastante. Hombre, no desprecies mi paseo, ¿eh? Ando paseo con Cerita. Cuando lleguemos a... Si llegamos a 150 subs... Llegamos a 150 subs, ahorita va a la playa. ¿Pero será corto o largo el directo? ¿Tú qué crees? Ah, yo digo que unas... 2 o 3 horas, Flaus. De paseo por ahí. No sé cuánto... No sé qué tan grande es ese sitio. ¿Un unicornio? Sí. Mi mamá dice que si no lleva juguito en caja, dice que no vaya. Yo llevo juguito, venga. Nuestros directos siempre son largos. Sí, pero los de paseo son especiales, porque no sé... Además tengo que ir con el GPS puesto. Me irá consumiendo batería, porque no sé llegar ahí. Llevaré la batería. Eso depende, Ire, eso es lo que no sé. No sé si haremos directo nocturno, si no nos veremos en el Discord para la película y ya está. Ya veremos mañana, eso no lo sé. Vemos qué tal mañana. Yo tengo una batería portátil. Que quede claro, oficialmente me estoy hartando de esto. Esa baba está en todas partes. Estoy pegajosa y huelo a moco. Yo llamaría eso una mejoría. ¿Sabes? También me hartaron tus chistes. Alguien está enojada. ¿Puedes culparme de estarlo? Cada vez que creo que lo estoy entendiendo, el simulador parece adaptarse para hacerme la vida más difícil. Tal vez tengas razón. El simulador te está probando para ver de qué eres capaz. Más recuerda, los superhéroes nunca se rinden. Ya estuvo bueno con esas... de superhéroes. Te dejo a ello, entonces. Bien, que sea así. Uy, uy, está. Bien hecho, Yoshi. Quítale a lo único que aquí que no busca matarte. ¿Y ahora qué? Eso también estaba en el celeste, ¿no? Esa bola. Eso no estuvo nada mal. Me gusta hacer fuego, ¿eh? A ver, un segundo. Y aquí me dejé un cubito. Vamos por él. Está ahí abajo. Vale. Ahorita en la calle me muero. 150 subs. Y no solo en la calle, en la playa. Runa. No solo en la calle, sino en la playa. Vale, conseguimos el cuadrito. Vamos acá. Tenemos luego directo. Vayan pensando qué pelis quieren ver. Sí, eso sí. Vayan pensando qué pelis quieren ver. Vamos a Galicia. No. Solo porque si no te enojas y dices que nunca estamos conformes. Esto es mi Geometry Dash. No, Tom, puedo hacerlo con una mano. De hecho, ayer me lanzaron unas cartas de una mano. Y lo estuve jugando con una mano, sin problema. Si quieres lanzar tu carta de una mano, lanza. No te voy a detener yo. Además, con esto de la bolita es más fácil, solo tengo que usar un botón. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿sí? Lo sé porque mi hermana cumple hoy. Bueno, y Tom. De hecho, hoy en Discord dije, hoy es el cumpleaños de Tom.
y de mi hermana. Así como sin ganas, ¿sabes? Hola, Sipi, ¿cómo está, hermoso? Bienvenido, Sipi. ¿Cuándo es la peli? Mañana. Mañana en la noche. O sea, más o menos a esta hora, ¿vale, Runa? Más o menos a esta hora estamos ahí viendo la peli. A lo mejor un poco más temprano. Estás por aquí, no te lo vas a perder. Si no, ponte el Noti en mi Discord. Hay un rol que puedes pedir que es el Noti. Y yo notificaré, ¿vale? Me etiquetaré a todos los Noti de ahí. Varia y cofre. Mi hermana no viene para acá. ¿De Serita? No, no, de mi hermana Ariadna. Mi hermana... Hoy no fue tu mamá a la casa. No, pero mi hermana tampoco vive aquí. Me alegro que esté bien, Sipi. Todo bien por aquí. Mi hermana no vive aquí conmigo. Y mi madre tampoco, entonces... Entonces nada. Me notificó nada anoche. Te etiqueté, Juan Pablo. No te notificó porque tendrás notificaciones quitadas. No te... Si tienes notificaciones quitadas... Mi nombre... El nombre de mi hermana es Ariadna. Con D. ¿Cómo se mudó? Pues, hace como... Desde que yo empecé las prácticas, sí. Desde que yo empecé las prácticas. No vivo solo, ¿eh? No vivo solo. Vivo con mi... Con mi tía. Y mi prima. Esto es una locura. ¿Realmente estoy volando? Ojalá papá estuviera aquí para ver esto. Oye, he visto que van a... ¿Ustedes alguna vez jugaron al Puzzle Bubbles? El Puzzle Ball, juegazo clásico de burbujitas. Pues van a sacar una versión en realidad virtual del Puzzle Bubbles. ¿Por qué morí? Ah, por el agua. No puedo pasar siendo bola de fuego por el agua. Tiene sentido. Tiene sentido. Prima, sí, mi prima. Creo que estaba jugando y por eso no salió la Noti. El de romper burbujas que se separaban. Sí, mire, ese mismo. Burbujitas de colores. Yo llevo viviendo con mi prima y mi tía desde que llegué aquí a España. Después vino mi hermana y mi madre, porque yo vine primero. Sí, el Bubble Bobble. El Bubble Bobble. ¿Dónde? Van a lanzar una versión de la virtual. ¿Supiste la trama de la serie live action de las chicas superpoderosas? Leí alguna cosa, pero no sé si es real. Que una era que Burbuja se le había filtrado un video porno y no sé qué, que el profesor era un drogadicto. Una cosa así, muy random. Eso sí lo sé por el nombre, no me gusta, siempre moría. ¿No te gusta el Puzzle Bobble? Rosito va a decir que lo llamaron para el casting de Profesor Utonio. Ya ves, ya ves. Me va a romper la infancia. No, no, esa es la serie live action que van a lanzar, se supone. Que no sé si es real o no, eso. Yo no la voy a romper, la va a romper lo que crearon en live action. Yo no hice nada. Yo me morí en las primeras burbujas. Sí, es real, por eso lo cancelaron. Lo cancelaron, yo lo hubiera visto, ¿eh? A mí me hubiera gustado, la verdad.
una burbuja actriz porno me sirve. ¿De qué se quejan tanto? No, se veía bien, yo lo hubiera visto, Yo lo hubiera visto. A ti cualquier cosa con... No, mentira, Aire. Mentira. Cualquier cosa, no. Si no, entonces yo sería B. Yo mi infancia marcharse por el desagüe. Yo jugaba un nivel en el que era un pandemonio. No me hables del pandemonio. No me hables del pandemonio. Me sirve. Ay, Dios mío, por favor. A ver. ¿De qué conversas, Gustavo? ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Qué? Tú que eres la persona más clásica del mundo viendo eso. ¿Eh? Yo vi a las chicas súper poderosas, ¿eh? ¿Sabes que yo cuando era chiquito yo pensaba que el de Samurai Jack y el profesor Utonio eran el mismo? O sea, pensaba que era como el futuro de las chicas superpoderosas. Un futuro postapocalíptico donde el profesor Utonio era el de Samurai Jack. Es hasta el fuego, sí, es verdad, Peca. Tienes razón, Peca. Llevo aquí, no estoy pensando, estoy charlando y... claro, tiene sentido regresarse al fuego. Hay teorías sobre eso, ¿sí? ¡Cero no mires! Vuelvo al fuego, sí, gracias. Si no me hubieran dicho, no me hubiera dado cuenta, Cero al fuego. ¿A ti que no te gusta nada después de los 90 viendo una live action donde el profesor explotaba a las niñas, burbuja, explotaba? Tenía sex tape, las niñas mataron al hijo de Bojojo. Yo lo hubiera visto, No sé, suena algo diferente. No suena el típico cliché de todo el tiempo, todo bonito, todo bello. Es puro cliché en la vida de... Todas las series son puro cliché a día de hoy. ¿Eh? Ah, vale. Ah. Tenemos que un día ver curiosidades como esa. Sí. ¿Pero qué hace? Voy por el otro. Por aquí así. Ahí está. No. ¿Qué cartas musicales tienen, gente? Para que coordinemos. Malo que soy, Así no te puedo leer, Bill. Imposible leer ese texto, no, gracias. Yo tengo el efecto, pero eso no es musical. No puedes duplicar la música de la carta. Cuidado, Cero. Qué tonto eres, Temposito. Además que por aquí jugaba el juego ese de los hoyos. ¿Te acuerdas? Una carta de Saria, dice Narujito. ¿Se acuerdan del juego de los hoyos? El de... El hoyo que se tragaba todo. Muy bueno, el Donut Conti, sí. Juego de los hoyos. ¿Qué tal si jugamos Golfit?
Sabes que me gustaría jugar mini golf, pero en la vida real. Me gustaría jugar mini golf, pero en la vida real. Esto se puede truquear, ¿no? Esto. No, no se puede. Hay que tirar todo, vale. Golf fit, pero sin esposito. Yo no tengo golf fit. Yo no tengo ese juego. El de los mapaches. Sí, el del mapache. El Donald County de los mapaches, sí. Aquí andamos, Smacker, charlando mientras jugamos un poco. Esto no sé. Ah, sí sé, sí sé. Sí. ¿Y tú cómo estás, Smacker? Quiero invocar a Cerita, pero solo tengo el de la ruleta de minijuegos. Ya, es que la Cerita es muy especial, ¿eh? Son nuevos minijuegos. Nuevos minijuegos. No estaría mal. Meterte a lo de Tetris. Hoy hay un super drop de estos, ¿no? Del Tetris. No, no voy a meterme. Qué tontos que son, Qué tontos que son. Yoshi, estás ahí, Yoshi. Papá, Dios mío. Papá, tengo mucho que decirte. Aguanta, ahí. Preocupado. Sí. Papá, no puedo irte. Si puedes oír esto, no te preocupes por mí. Vamos a salir de aquí. Cuidado. Hola, servicio al cliente. Quisiera hacer una queja. Tu servicio de llamada apesta. No te decepcionaré, papá. Don't worry. Be happy. Vale, vale. Vamos con los cubitos. Oye, el cuadradito. El Tetris cuadradito. Ese giro no se nota. Mis lados no se tocan. Ay, si no puedo tocar el agua. ¿Qué efectos especiales? ¿Te gustan? Está hablando en chileno. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Me encontré una chilena en la tienda Nike. Me dio Insta. Me encanta cómo hablan los de Santiago. Ahorita va hablando con quien sea que se encuentra. Y sea mujer. Y después soy yo, el de los agujeros. Pero este señor... ¿Este señor qué dices? Ahí es donde elegir. ¿Cómo dio esa canción? Pero sí es buenísima. Soy el cuadradito. El Tetris cuadradito. Ese giro no se nota. Mis lados no se tocan.
Hola Isoder, ¿cómo está? Bienvenido, hermoso. ¿Qué tal el sábado? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Esta canción me provoca lo mismo que la ASMR. ¿Ah, sí? Pues entonces la voy a cantar todos los días. La voy a poner de sonido de entrada. Tengo que volver, ¿no? Claro. ¿Y ese cubito? ¿Cómo se consigue el cubito? Ah, pues no estaba tan difícil, la verdad. Ahí me ignoró. ¿Yo? Ah, no, hay Soder, ¿no? Ok, ok. ¿Solo una? 3 minutos, eh. Compórtense, muchachos, compórtense, compórtense, compórtense. Compórtense, compórtense. Hola, 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 gracias por la raid. Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hola, Chan, ¿cómo estás? Bienvenido, Chan. Gracias por el follow. Bienvenidos todos los que vienen con la raid. Muchas gracias, Inverk. Guapo, estaba jugando ahí al Roblox. Hola, Rex, ¿cómo estás, Rex? Bienvenido. ¿Qué tal? De verdad. ¿Cómo te fue, Inbark? Espero que te haya ido bien. Espero que te haya ido bien, Inbark. Gracias, Rex, por el follow. Y gracias, Chan. Bienvenidos. Me presento un poco. Me llamo Cero. Me pueden llamar Cerito. Nací en Venezuela. Vivo en Málaga, España. Y bueno, andan aquí un poco alterados en el chat. No sé qué tienen hoy, no sé qué han comido. Pero bueno, bienvenidos sean por aquí. Cero es tonto, pero no le digan nada. Marca escrito su ASMR. Un ASMR lanzado por aquí. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde eres, Chan? ¿Cómo le fue a Inbark? ¿De dónde eres, Rex? Pod. A ver. La carta que han lanzado. Vamos a ver la carta que han lanzado. A ver. ¿Nos divertimos mucho? Bien, me alegro mucho, Inbarcito. A Inbark, que sepan que yo conozco a Inbark desde que empecé a hacer directos. Desde hace 2 años, desde que empecé a hacer directos, ya. Conozco a Inbark. Ya. Es un gatito. ¿Cuál, ya? Yo soy de Chile, Nia, y ya hablamos y andábamos hoy jugando con Inbark, Nia. Está bien, Nia. Pues Inbark lo conozco yo desde hace más de 2 años, Nia. Mira. Nia. Uf. 2 años y 1 semana, Nia. Inbark me conoció prácticamente empezando a hacer directo, Nia. Hola a toda la comunidad. Este ASMR es para ustedes. Nia. Yeah. Vale. Ya apenas hace 8 meses. ¿Tienes 8 meses usando esto, Nia? Yeah. Está usando Twitch, Chan. Vale. Vamos a darle, venga. Estamos jugando aquí un jueguecillo de plataformas. Un año ya, está bien. Besos, Simbar. Gracias por el orqueíto, guapo. Thank you. Este juego, si conocen el celeste, puede ser más o menos parecido. Vale, ahora me pongo de cabeza. Hola, Clara. ¿Cómo está, preciosa? Bienvenida, Clara. ¿Qué tal todo?
¿Eh? ¿Cómo se pasa por ahí? No, no, ahí había un cubito, eh. Hay que agarrar el cubito. ¿Cómo estás, Clara? Suerte, esposito. Excelente, y tú pico. Vicioso. Yo bien. Gracias por decirme vicioso. Yo bien también, aquí andamos. Uy. Aquí estamos, aquí estamos. Está complicadín este nivel sote, eh. Gracias, Rex, por los ánimos. Oh. Es que el nivel no es difícil, pero agarrar el cuadradito. Ahí está. Maravilloso. Tal vez Chispita tenía que hacer. Tengo algo que hacer. Tengo que ser una heroína y salvar el mundo. Papá y Titi dependen de mí. No lo salvaré quejándome. Yeah, vale. Uf. Ah. Complicado esa parte, ¿eh? Ah, ¿cómo se hace eso? Sí, Rex. Me pasé el Hollow Knight en el canal. En este canal he pasado más de 200 juegos. Los puedes ver todos si pones exclamación completados. Tienes ahí en el chat, te lo ponen. Exclamación completados y ahí lo tienes. Te lo puso ahí Fede. Hay una lista de juegos. Pero el Hollow Knight lo tengo que volver a jugar. ¿Te puedes acomodar tu cámara? Ahí, ¿verdad? Gracias, Peca. Gracias, Peca. A mí se me olvida, si no me lo dicen. Si no me dicen, yo no me doy cuenta. Pues sí, 200 juegos. Más de 200 juegos ya, no sé cuántos llevo. Creo que está por llegar a los 150, eh. Me había dado vuelta a la pantalla. ¿Qué va ahora? Tampoco tanto, ¿eh? Por el cubito. Si no fuera por el cubito, no moriría tanto aquí. Muy buenas, ahora bienvenido, guapo. Si no fuera por el cubito este... Es que esa parte ahí está hecha con maldad, ¿eh? O sea, el hitbox del personaje es un poco... Un poco random ahí.
Vale. ¿Cómo estás ahora? Antes de llegar usé el slash. Como la fresa del celeste, sí. Como la fresa del celeste. Vale. Ups. Aún me quedan tres por conseguir. ¿Sí? ¿En serio? Yo pensé que las tenías todas. Yo creo que las conseguí todas, ¿eh? O bueno, menos las doradas. Ah, vale. Esa no cuenta. Las doradas no cuentan. No, las doradas no las conseguiré. Las doradas son pasarte los niveles todos seguidos sin morir. Y sin pegar un salto era también, ¿no? Oh, bueno, no recuerdo. No, no, esa no. Me falta la de la cara B, capítulo 7 y 8. Y la dorada, el capítulo 9. Vale. No me acuerdo yo los capítulos, ¿eh? Ahora. No me acuerdo los capítulos. ¿Qué comieron hoy, señores? ¿Qué comieron hoy? De verdad, ¿eh? Estáis mal. ¿Qué les pasa? Las más difíciles. Tierra, la verdad es que no me sorprendería, ¿eh? No me sorprendería. Tierra mojada. Digan silicio. Un Red Bull con chocolate. Madre mía, ¿eh? Eso, Narujito. Deseo pasarte. Te comieron Super 8. ¿Super 8? Buenas noches, Narujito. Bueno, chao, chao Agustina, chao Obi. Ay, no. Vale. Sí, lo sé, Narujito, pero ya no te veré más tarde. Pues no pasaría nada, iré. Aquí estaré. Aquí seguiré. ¿Qué hago yo ahora aquí? ¿Qué es esto? Hola, Musky, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Lo que dijiste de no saltar es pasar. Sí, el capítulo 1. Esa sí la hice. La hice por ti. Tú eres el que me lo dijo. ¿Se escucha abajo qué? ¿A mí? Creo que eres tú, Musky, porque. Me queda decir mis buenas noches. Vamos, Narujito. Buenas noches, buenas noches. Digo a ellos. Tengo volumen de portátil a 20. Vale, vale. Hola Ferrex, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Te querés hacer la cuenta de cofres? Coño. Vale, esto lo hice mal. ¿Qué te comprarás con un Bitcoin? Un Bitcoin lo dejaría allí, no lo gastaría. Un Bitcoin ahorita son 29.000 euros. Pero eso dentro de un añito estará. Eso, posiblemente lo vendería. Lo vendería, pero para comprar más Bitcoin. Lo vendería. Y en una semana. Una semana. A la semana ganaría 1000 euros. Si tuviera un Bitcoin, ¿eh? A la semana ganaría 1000 euros. Vendiendo y comprando. Aproveche, Juan Pablo. El Bitcoin está abajo. Sí, yo vendí mi Bitcoin. Yo vendí todo lo que tenía. Y mañana compro otra vez. O sea, lo vendí. Porque mañana va a estar más barato. Lo vendí el miércoles. Lo vendí el miércoles. Estaba a 32.000, creo. El Bitcoin. ¿Por qué tengo 10 Ethereum? ¿Tienes 10 Ethereum? Esto es mucho dinero. Yo tengo 0,00. De Ethereum tengo 0,1, creo. Pero no me carga ahora. Tengo un Dogecoin. Está bien. Has montado en el dólar. No, que va, he perdido dinero ahora. He perdido dinero, no, al revés, He perdido dinero. Cuando hubo la caída esta tremenda, perdí dinero. Ahora estoy intentando recuperarlo, que es diferente. Vendiendo y comprando. Me siento tan mal sobre haber gritado antes. Espero que Chispita no esté muy enojado conmigo. Tiene rato que no se aparece. Mejor. Menos diálogo y más niveles. Eso se puede. He saltado todo el nivel, ¿no? Me he saltado todo el nivel. Me siento sucio. Yo le dije que eso iba para abajo y no me hizo caso. Bueno, pero estoy recuperando. Lo volví a subir, ¿no? ¿Por qué perdiste? Porque yo compré cuando estaba el Ethereum en 3.000 y pico. O sea, ahora lo que yo estoy haciendo es cuando sube, vendo y cuando baja, compro. Y así voy recuperando. Vamos, lo que es el trading de toda la vida. De hecho, lo que pasa es que cometí el error de no vender. Como
O estaba el Ethereum, que lo vi yo subir a 3500. Cometí el error de no vender. De hecho, es que lo vi allí y dije, tengo que vender. Debería haberlo vendido todo. Hubiera ganado un dineral, ¿eh? Bueno, un dineral. Un par de cientos de euros. Inicié tanto el Clash of Clans de 2016 que fui top 1 de España por 2 días. Bueno, está bien. Hay niveles que lo puedes saltar. Me salté unos cuantos. Creo que este es el primero que me salto. ¿Puedo hacer un bucle? No. ¿Bucle de qué? Con 10 millones de dólares me compro Venezuela. Inténtalo. El problema no es eso, el problema es que no te lo van a vender. Porque como esta gente suelta el poder, van todos presos. Van todos presos, por eso no se van de ahí. Soy venezolano, ¿eh? Así lo sabía usted. Pues de lo que ves, es un juego de plataformas. Plataformas y ya está. La historia tampoco es aquí nada interesante. Una historia muy simple. La historia es una excusa simplemente. Y el juego es esto. Son niveles cortitos, chiquititos. Son muy, muy, muy pequeños los niveles. Solamente un cuadradito, como pueden ver, una pantalla. Y ya está. Bueno, o sea, son muchas pantallas, pero que hay muchos niveles. Básicamente son reflejos el juego. A mí me gusta mucho. Pues si no, no lo estaría jugando. A mí me gusta. Es bastante adictivo porque como está... Como todas las pantallas son tan cortitas. Trata de la hija de un superhéroe que ha quedado atrapada en el programa de entrenamiento. Sí, ya está. Abrazo, Agustina. Qué de bonito la atracción turística hay en Venezuela. Hay muchísimos paisajes bonitos. Tienes muchas atracciones turísticas de Venezuela. Lo que pasa es que no... Están eclipsadas por otras cosas. Está todo eclipsado por la situación política, social. Y si se vendiese bajo acuerdo de que no se toman represalias contra ellos, ¿tú crees que si ellos seguirían sin vender? ¿Pero cómo ven? Es un país. No sé. He pedido gratis GTA 5 dos veces. No lo sé. Creo que solo fue una. Y mientras el padre está intentando sacarla del programa, ya está intentando sobrevivir. Sí. Por eso digo que la historia tampoco es aquí muy... La historia es una excusa. Lo interesante del juego no es la historia, sino... Sino el juego, el diseño de los niveles, ¿no?
Ay. Madre mía, Agustina. ¿Cómo se ceden tierras a otros países bajo tratados? Ya. Pues no sé. Encontraste parecido. Hola, Pinoman. Bienvenido. Claro, si te dije que... Te lo dije. Eso es muy preciso, Pero, hijo de tu madre. ¡Ah! Está sacando los nervios esa parte. Exclamación Steam Rex. Lo que pasa es que los Hotline Miami me los pasé antes de hacer directos. Los tengo al 100%. Con bueno, no, no hace falta ni que los miras, mira. Lo que pasa con los juegos de Miami es que yo me los pasé antes de ser streamer. Y tengo los dos al 100% con todos los logros. ¿Qué pasa con el juego de Miami? Pero me encantan, son juegazos. Sí, señor. Son muy buenos los juegos de Miami. La patada tiene tiempo de espera. Sí, hay cooldown. Vamos al Rocket League. A día de hoy no. A día de hoy no juego al Rocket League. Buenísimos, son muy buenos. Sí, Rex. Me encantan. Además, la historia me dejó loco, ¿eh? Hola, Saichi. ¿Cómo está, preciosa? Rato sin verte, Saichi. Venga, mongas, hoy estuvimos jugando. Ahí estás. Hoy estuvimos jugando a las mongas. Antes. Ya le cantamos, Sid. Hola, Chispita. Escúchame ahora. Lamento haberte enojado antes. Sé que solo buscabas motivarme. Solo quiero que esto se acabe, ¿sabes? Está bien, entiendo. El enojo y frustración son las respuestas emocionales apropiadas para un humano en esta situación. ¿No estás enojado? Nah, solo pensé que necesitabas tiempo a solas, yo sí. Gracias. Llámame Sunblaze. Después de todo, soy una superheroína. Que así sea, Sunblaze. Me agrada ver que encontraste un segundo aire. Hablando de eso, no hay niveles de viento aquí, ¿verdad? No te preocupes, no creo que el simulador sea así de maligno. ¿Tiene niveles de viento? ¿Se vienen niveles de viento? No. Me voy. Chao, Ferrex. Besos. Debo pasarte por aquí. Por acá trabajando y cansada, por eso no pillaba en mis horarios su stream. ¿Qué tal tú? ¿Ya tienes tus prácticas? Sí, Saichi. Ya terminé mis prácticas. Ahora el trabajo lo publiqué en el Discord. Si lo quieren leer, está en mi Discord, en el chat general. Ahí está. Si alguien quiere darle un vistacito al trabajo. Y me falta defenderlo, que es como un video que tengo que hacer. A lo mejor lo hago mañana en la mañana. Mañana haremos un paseo. Vamos a ir a un sitio muy bonito de aquí, de Málaga. Será más o menos a las 3 y media, 4 de la tarde, hora España. Así que espero que vengan porque... Es un sitio que me queda muy lejos de casa y voy a ir en la bicicleta. Me va a costar bastante llegar ahí. Así que bueno. Está resfriado un poquito. Por muy harta que esté de esta porquería de simulador, debo decir que estas son panorámicas muy interesantes. Esas ruinas, de hecho, están de... Eso está mal escrito.
Esas ruinas, de hecho, están basadas en la ciudad caída de Atlántida. Ahí fue donde se originó esa tecnología de simulación. Eso es increíble, no tenía idea. ¿Quieres oír otro hecho interesante? Claro. Eres muy ingenua. Oh, por favor. Pensé que se iba a transformar en un bicho o algo y me iba a traicionar, Se nota que pones el factor único en unicornio. Por tus chistes malos. Pudiste bien haberte ido sin decir nada. Sí, ya sé, eso fue terrible. Oh no, me estoy convirtiendo en mi papá. Bueno, solo hay una cosa segura. Yo soy el obvio ganador en esta interacción. ¿Puedo comentarlo desde mi punto de vista académico? Sí, claro, Obi. Por supuesto, me serviría más. Me serviría más tu punto de vista académico. Me recordó la estructura del mapa de Spelunky. Spelunky también lo tengo. ¿What? No me he dado cuenta de eso. O sea, sacan unas flechas ahí. Me di cuenta tarde de la flecha. ¿Qué pasó con Runita? ¿Qué hiciste, Runita? ¿Qué pasó? Ah, me gusta la que se llene la sierra de sangre. Lástima que no se mantiene como en el Super Meat Boy. Será la vencida. ¿Ya viste el trabajo obvio? Todavía no. Bueno, imagino que lo irá a ver. ¡No! ¿Por qué? ¡Hey, Judith! Gracias por ese beat preciosa. ¿Cómo estás, señorita Judith? Bienvenida. ¡No! La torre de la sangre. Ah, hombre, tampoco. Si te das cuenta, la sangre se queda plasmada, pero en el fondo. ¿Ves? En el fondo de la habitación. Todo bien, Judith, aquí estamos. La cuestión es que no llego allí, ¿no? No llego allá arriba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver? No puedo volver tampoco, ¿no? Sí, sí puedo volver. Sí puedo volver, sí. Vale. ¿Dónde hay que ir? Justamente donde está mi cámara. Justo donde está mi cámara y ahí está la salida. Que este juego tiene... ¡Ay, no! A tu cara va. Que se siente en mi carita. Que se siente en mi carita. Vale.
Uy, no me di cuenta de esas púas. Hola Fury, ¿qué pasa, hermoso? Bienvenido. ¿Cómo? ¿De quién se va a sentar en tu cara? Pues desgraciadamente... desgraciadamente nadie. Todo bien, Fury. Aquí ando. Ah, intento hacerlo rápido y... y pasa lo que pasa. Esta es una nueva asistencia de voz de Samsung. Sí, he visto los memes por ahí de la... de los dibujos de la señorita que ya están... está súper sexualizada, ¿no? Bueno, como todo en internet. Sí, la vi, la vi. ¿Cómo paso por ahí? Vale. Ya profanaron. En una hora de la filtración errónea. Yo conozco más cosas por los memes que por el instituto. No creo ahora. Cambia mucho. A mí si no me da la dificultad difícil desde el principio, yo paso de ella. A mí me tienen que dar esa cosa al principio, no me la den cuando ya va a ser el juego. Odio tener que desbloquear las dificultades. Una cosa que no me gusta nada, ¿eh? Vale, tengo que pisar abajo también. Solo son 12 pantallas cada capítulo. Ah, entonces... sí se puede, sí. A ver, estoy haciendo eso sin pensar. Vale. Ok. No, pero no puedo hacerlo así. Es que claro, si tiro eso ya después no puedo volver. Necesito ahí un cuadradito. Así que puedo. A ver. Ah, sí, sí llegaba, sí llegaba. Sí llegó. Ah, casi. No, no llego, ¿eh? Ah, ¿y ahora qué? Vale, ¿y una vez que llego qué? ¿Una vez que llegas qué? Vale. Okay.
preciso, ¿eh? Estoy viendo un video de curiosidades de Tomb Raider. Sabían que al principio se iba a llamar Laura Cruz. Al principio Lara Croft se iba a llamar Laura Cruz. Laura Cruz. Laura Cruz se iba a llamar la Lara. Le cambiaron el nombre porque querían. Iba a ser latinoamericana. Iba a ser latina. Pero querían que fuese. No sé por qué razón, no recuerdo. Querían que fuese de Londres. Así que abrieron la lista telefónica. No, Laura Cruz. Abrieron la lista telefónica y buscaron el nombre inglés más parecido a Laura Cruz. Y encontraron Lara Croft. Y así nació el nombre de Lara Croft. Y también al principio iba a ser un hombre. El primer diseño era un hombre. Pero lo vieron demasiado parecido a Indiana Jones. Y por eso lo cambiaron a un diseño femenino. Porque no querían problemas con la licencia de Indiana Jones. ¿Tiene novia? Sí, pero vive en otra nación. ¿En qué nación? En mi imaginación. Ah, bueno. ¿Qué tipo de trabajo es? O sea, ¿como proyecto final de una materia o algo así? Proyecto final del curso, obvio. Proyecto final del curso, pero... Británica, correcto, británica. Bueno, nunca nos quieren a los latinos. No, no digas eso. Pero que he visto trabajos del año pasado y tienes, por ejemplo, un señor que lo que hizo fue montar un PC. Y ni siquiera lo montó en verdad, solo el trabajo era de cómo se montaba un PC. En años anteriores han hecho ese tipo de cosas, ¿sabes? Cosas muy cutres. Y han aprobado. Chispita, ¿puedes oírme? A tus órdenes. ¿Qué pasa por tu cabeza, Sunblaze? Algo me está perturbando. ¿Qué te ocurriría cuando apague el simulador? Creo que ya sabes la respuesta a eso. Sí, es lo que me temía. ¿Hay alguna forma de hacer un respaldo? ¿De mí? Sí. ¿Como en una memoria USB? No lo sé. ¿Se puede? Aunque fuera posible, no lo recomendaría. ¿Cómo sabes que el simulador no se insertaría a sí mismo como un virus? ¿Puede hacer eso? ¿Puede alterar la realidad? ¿Crees que programar un virus está por encima de él? Ugh. Esto apesta. Realmente no quiero que mueras. Tiene que haber otra manera. Si te hace sentir mejor, no estoy técnicamente vivo en primer lugar. No. No me hace sentir mejor. Bueno, no es como si tengas mucha elección. No olvides que el simulador capturó a tu padre. Y a tu gata. Sí, no he olvidado. No te preocupes por mí. Sé que debes poner fin a esto. Está bien. Lamento todo esto, Chispita. No es justo. Está bien. Sé una heroína. ¡Salva al mundo! Ah, esto es igual que los de Celeste. Igual que los de Celeste. Se ve muy bien hecho, Cerito. Gracias, Aichi. Thank you. ¿Cómo secuestrar a un ruso? Tengo chocolate, sube a mi coche. Pero tengo vodka. Eso es un chiste. Se apaga el simulador, se le reinicia la vida. No sé qué pasará con... con Chispita, pero... es un trozo de código. Es como si yo apago el juego este ahora, ¿sabes? Si apago el juego, pues se muere el personaje técnicamente. Todos los días mato a un personaje cuando lo apago. Vale. Vale, ese no hay que golpearlo.
joder. Hola, esposito, bienvenido de vuelta. Vale, ¿y cómo se hace para...? Ah, vale, ya entendí. Eso está mal ya, ¿no? No. Ahora, ¿cómo hago para romper este otro? ¿Y ese de arriba? Vale. El problema es que me queda ese cubo ahí. Vale. No, vale, casi. No mueras, no, Ainhoa. ¿Cómo estás, Ainhoa? ¿Qué te cuentas? Ay, hace calor hoy, ¿eh? Buenas noches, Muki. Ánimo mañana con ese ejercicio. Gracias por pasarte por aquí. Mucho calor, sí, sí, sí. Ah, yo estoy bien. Estuve... Esta mañana estuvimos aquí, bueno, mañana. Estuvimos aquí haciendo un jazz dance tremendo. No morir en este juego creo que pide mucho. ¿Hay un logro de eso? ¿De no morir? Aquí estamos a 32 grados. Aquí estamos a... 20 y algo. A 20 se supone, pero hace calor, ¿eh? Pilló toda la tormenta. Yo esta mañana estaba en directo en Discord trabajando en mi proyecto y escuché llover. Eso, llover. Espero que no haya un logro de eso. ¿Lo quieres sacar todo? ¿Más miedo? ¿Te da miedo? Hay 14. Está fresquito. ¿Por qué se fue para abajo eso? Vale. Me asustó. ¿En serio? ¡Ah! Pero está mal medido el timing de la cosa esa, nada más empezar. ¡No! Uy. Vale, por los pelos, ¿eh?
Uf. Hay un cubito justamente donde está por la cámara. Soy chiquita. ¿Qué va? ¿No me dijiste que este año cumplías 17? Hola 5G Gamer, ¿cómo estás? Bienvenido. O bienvenida. Vale. Voy a ser mal, hay que llegar de golpe. Creo que sí. Muchas cosas, ¿eh? Para hacer una pantalla tan chiquita tiene muchas cosas. Vale, así matamos a ese robot. Después... Bueno, creo que ya lo tengo. Hay un robot justamente en la tapa, donde está la cámara. Eso de agarrarse ahí en los bordes es una cosa que no me convence, ¿eh? Conseguí. Ay, no. Quería hacer eso. Lo que me convence es que escale al borde en vez de quedarse agarrada. ¿Sí? ¿Se queda agarrada? Se queda agarrada si no pulsas el botón. Si lo pulsas, se sube. Lo que pasa es que es muy sensible, ¿eh? Cuando estar pulsando el botón un poquito se sube otra vez. Eso es lo que no me gusta, que se suba. Hola Dardewan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿No te gusta que se suba? A ver, debería subirse si pulsas el botón, ¿no? Un botón de salto, no el de avanzar. Porque es como demasiado sensible, que te ponga por lo menos otro botón. Porque muchas veces quieres quedarte agarrado y estás pulsando el botón y se sube. Pero solo eso, ¿no? Vaya, vaya. Es un rival obi. Lo que salta si le das hacia la izquierda en ese bloque mientras está agarrada. Claro, y hay unas púas y todo ahí, ¿no? ¿Trabajando un poco? Bien, bien. Ánimo con el trabajito. Vale, hay un cubito ahí. Hacemos así, hacemos así, hacemos así. ¿Y después qué? Chan.
Chan. ¿Cómo agarramos eso? Vale. Creo que así. Está bastante inspirado en Celeste, sí. Todo el mundo que lo ve piensa lo mismo. Esto está muy inspirado en Celeste. Es como una especie de Celeste Super Meat Boy. Como en qué, en vez de dar el botón de salto, salta a dar la dirección. Es otra cosa que no me gustó, pero supongo que es acostumbrarse. Sí, estamos inspirados en Sock Venture. ¿Para qué es todo esto? Eso lo dejamos abajo, ¿no? Vale. No. Ah. Bueno, complicadito que es agarrar el cubito ese. Lo intento hacer rápido. Vale. Realmente yo creo que llego hasta ahí arriba, Sin utilizar eso. ¡Ay, no! Casi me mato. Creo que podemos llegar ahí arriba sin utilizar eso. De hecho... Ah, claro, pero sí. Bueno, no sé. A ver... Yo creo que se puede. No, no se puede. Ahí, por ejemplo, no me hubiera gustado que se agarrase. Se puede saltar eso. Puede ser. Sí, mira. Ahí está. Sí que se puede, sí. Sí que se puede. Perfecto. Sí, sí, sí. Más de puzzle, tiene las mecánicas de movimiento de Celeste solo. Sí, es como plataformas y puzzles. Tienes que pensar. Hay niveles que salen solos por inercia. Luego tienes este tipo de niveles que tienes que pensar un poquito el orden de las cosas. Allí me revienta. Ahí no. El gameplay busca otra cosa. Pensar. Tienes que golpear el de arriba de nuevo. ¿Este? El del gancho.
tiene sentido para mí, ¿eh? Tiene sentido, bien pensado, bien pensado. Ay. ¿Cómo le ha ido a mi papá en todo esto? ¿Él también tiene que completar retos como yo? No, no exactamente. Él está en un cuarto casi vacío. Suena aburrido, de hecho. Está bien. Tiene su laptop con él. De hecho, está jugando buscaminas justo ahora. Típico. Esas minas no se van a buscar solas. Chispita. Realmente voy a extrañar estas conversaciones. No te pongas así de cursi ahora. No te cuidas, tus lágrimas van a hacer corto a mis transistores. Cierto, mejor no hago eso. Venga, sí, vámonos. Pensar, yo no me gustó el juego. No puedo esperar a que comience la serie. ¿Qué serie? Gracias, Darle Ewan. Creo que Obi Ewan es más guapo y poderoso. Cuidado a Sinfora, que te roban al marido. Prefiero aburrido que morir aplastado y clavado por un montón de pinchos. También es verdad. ¿Qué pasó, Runa? Esa cara de surprise. Ay, ¿por qué hice eso? Cortocircuito cerebral. Más o menos. Ahí ya lo arruiné. Pero vamos a ver un poco. Gracias, Aichi. Besos, preciosa, guapa, sensual. Gracias por esos bits, Aichi. Muchos besos. Thank you. Vale, tampoco está tan complicado esto. Primero es tirar esta cosa de aquí. Ahora tengo que subirlo. Esto se tira aquello. Ahora esto sí. Vale, más o menos. Ya lo he arruinado un montón. Esto te tiramos primero, después así, me quedo aquí parado. No llego. ¿Por qué? Me tardo mucho en volver. No. No, pero ¿por qué agarraste ese otro? Y ahora sí que llegas aquí. Pero ahora tendrías que tirar este. Realmente no, no hace falta. Puedo usar ese. Bueno. Y ahora no llegas. No. Ya lo tenía. Las
prisas, las prisas son muy malas. Creo que ese no tenía que romperlo, ¿cierto? Ay, ¿por qué pegó el doble salto ahí? ¿Por qué no hago esto y ya está? ¿Por qué me estoy complicando la vida tanto? ¿Por qué? No sé por qué me complicaba tanto la vida. Estaba intentando hacer otra cosa totalmente diferente. No, no, sí que hice doble salto, pero me salió mal. Porque hizo así, o sea, como que lo hice muy rápido. Besos, Aichi. Por aquí mañana estaremos en un especial. Bueno, un especial, entre comillas. Que mañana voy a dar un paseote por aquí por Málaga. Un paseo bonito, un paseo por un lugar que nunca he visto. Me dijeron que es muy bonito. Espero que no sea mentira porque me queda muy lejos de casa. Joder. No sé por qué lo hago así. Mejor hacerlo así. ¿De qué quiero eso? Eso ya no me sirve. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Esto? Ah. Realmente no sé para qué está este cubo aquí. Parece inútil. Quería enganchar en la esquinita. Eso es lo que quería hacer yo. Vale, ¿cuántos niveles me quedan? Uf, creo que vamos a ir dejando por acá. Y ya terminaremos. No sé si mañana o el lunes. Porque son las 12 y 6 de la noche. De la madrugada. Un sueño. Días, como que buenos días. Son más de las 12. Pero no creo que siga buenos días. Una vez que haces eso, ¿qué? Buenas noches, claro.
sol, si puedo pasar por aquí abajo, ¿no? Es lo mismo. A no ser que yo empuje esto, salte aquí. Y ahora sí. Vale, pero ¿y ahora cómo vuelvo arriba? Ah, vale, vale. Venga, aquí lo dejamos. Voy a seguir porque si no me obsesiono. Bueno, 1599 muertes. 5 horas y media de juego. 55 cubitos de 60. Quedan 5 cubitos nada más. 5 cubitos nada más. Y nos queda también el nivel